Hello, hello, hello. Good evening, guys. Thank you for coming. Good evening, Welcome teacher. on behalf of Inglés Corporativo. So, welcome, Emerson. Welcome, Luis. Yes. Hey, good night. Good evening. Good night, Good ya evening. me voy. Okay, good night. Good evening, everyone. Good evening. That's right. That's the greeting. Greeting es bienvenida. Greeting. And good night is a farewell. Hello. Okay. That's right. So, guys, welcome. Welcome to another day in paradise. Good evening. Good evening, Helena. Thank you very much for being here. So, today is a kind of a busy day. Es un día algo movido. So, do me a favor. Tell me, what do you remember from last class? ¿Cuál fue el tema de la última clase? Present Simple perfect. perfect. Perfect Present perfect. Ah, tense. yes. Present perfect, Present exactly. perfect. When are we gonna use present perfect? ¿Cuándo vamos a ocupar present perfect? When the action and the present not finished yet, I don't know. You have a good idea. The connection between the past and the present. Another good Continue. idea. So, pretty much, remember, we're gonna use it like, for example, experience. Experiences in life, experiencias de vida. That's what we're gonna use it for. So, I have gone to the beach, he ido a la playa, I have tried armadillo, he probado cuzuco, I don't know. I mean, so things that have happened in your life, cosas que han pasado en su vida, pero que no necesariamente nos fijamos en cuándo pasó, sino solo en el hecho de que han pasado. So that's gonna be present perfect. And today we're gonna be mixing it with past tense. El día de hoy lo vamos a mezclar con simple past. You ready, guys? Okay. All right. Okay. Let's go ahead and share it. Before we start, who can give me an example? How do you say yo he probado la pupusa loca? I have tasted. I have tried. Tasted Tried. está bien, como taste, probar, saborear. So I have tried. I've tried the pupusa loca or crazy pupusa. I have tried I crazy have pupusa. tried the pupusa loca. Fantastic. So no he ido al Mahahual. Ido al I Mahahual. haven't gone to Mahahual. I I haven't. haven't gone to El I Mahahual. haven't. I I haven't haven't gone. tried. No, I have tried. Pupusa loca. I haven't Haven't gone to El gone Mahahual. one. No sé si se escribe, espero que sí, amiguitos. I haven't gone to El Mahahual. Is that how you spell El Mahahual? ¿Así se escribe Mahahual? Yes, that is correct. Okay. Thank you very much. Now, how do you ask? ¿Has ido a la puerta del diablo? Have you gone to Puerta del Diablo? Have you gone to la puerta del diablo? That's right. You've gone. Okay, good. Now, how do we say cuántas veces has caminado debajo de la lluvia? How many you talk? How many? Muy bien, pero how Many many qué? How many time. say veces? Times, ajá. Time. Times. How How many many times times? you talking? Have you walked Have under you the rain? walked? Walk Walked? under the rain? Exactly. How many times have you walked under the rain? So that, my friends, is going to be the structure. Esa va a ser la estructura de el simple present. And again, when do we use simple present? I'm sorry, present perfect. Present Experience. perfect for to talk about experiences. Experience.
acerca de las experiencias. We don't care when. No nos importa cuándo. Hello, Tati. Hello. No nos importa cuándo. Acuérdense, señores, estas son una de las más importantes. We don't care when. But we can talk about occasions. We don't care. How many times has it happened? Now, podemos hablar de cuántas veces. So guys, let me ask you a question. When do we use, cuando ocupamos el present perfect? When talk about experiences. Huh? Exactly, when we talk about experiences, that's right. Now, ¿podemos ocupar tiempo específico? Decir, ¿cuándo pasó? Oh, this is the past simple. Exacto, specific. No podemos decir cuándo pasó. ¿Podemos decir cuántas veces ha pasado? No, I don't know. Maybe no. Ahí está en el chat. Ahí se los estoy escribiendo. Yes. Nuevamente, es como en español. ¿Podemos decir he ido dos veces a la playa? Yes. Si podemos, igual en inglés. Aquí no hay ninguna diferencia. So guys, acuérdense de esto. Con el present perfect, vamos a hablar de experiencias, simplificando absolutamente todo. No podemos decir cuándo pasó, o sea, no nos importa cuándo, sino que si pasó o no. Y sí podemos mencionar las veces que ha pasado, pero no la hora. Ok. He ido al Mahahual tres veces. Ajá. Pero no podemos decir he ido al Mahahual a las 5 de la mañana. Eso no se puede. All right, so let's go ahead and work with the lesson, guys. Go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Again, everybody, lesson objective. Lesson objective. In this session, we will study the present perfect. In this session, we will study the present perfect. Espérame, amiguitos. Give me a second. Me estoy poniendo la que no es. Give me a second. Casi me voy en la chigüita. Just a moment, please. Almost. I almost messed it up. Just a moment. Now, in the meantime, mientras lo cargo, give me, because I need you to give me a second here. ¿Cómo se pasaría en esas oraciones del chat a tercera persona? I have tried pupusa loca. ¿Cómo lo haríamos en tercera persona? She has tried pupusa loca. She has tried pupusa loca. Good. Él no ha ido al Mahahual. He hasn't gone to Mahahual. El Mahahual. Good. ¿Ha ido ella a la Puerta del Diablo? Has she gone to la Puerta del Diablo? Nice. ¿Cuántas veces ha ido Claudia a la Puerta del Diablo? How many times gone? Has Claudia, muy bien. Has Claudia? Sobre la Puerta del Diablo. Gone to la Puerta del Diablo. And it's closed, right? Todavía está cerrada la Puerta del Diablo, ¿verdad? Yes. Pobrecito. Okay, now I have it correct. Thank you. Si algún día tenemos que pausar, tiene que ser provechoso el tiempo. Okay. Read it with me. This is the correct one.
In this lesson, participants will learn when to use present perfect versus simple past. Exactly. I need a victim to read this, please. Solo uno. Come on. Who said me? Claudia? No, Tati. No. No, no fui yo. Okay, go ahead. In this lesson, participants will learn when to use present perfect versus simple past. Exactly. Nice. Just hear participants. Say with me. Participants. 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 Exactly. Good. Vamos a ver la comparación de presente perfecto versus el pasado simple. Y luego vamos a practicar. Okay? Let's go ahead and mute your microphones right now so we can watch this video. Hello to all. In this lesson, we will learn when to use present perfect versus simple past. Can you hear? What we're about to watch is question form in present perfect. Notice the way to answer. Present perfect versus simple past. Use the perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. All right, very good. So, as I was advising you or letting you know previously. Past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Okay, so in this situation, guys, acá como podemos ver, we're going to be using, have you ever eaten, say with me please, have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? Moroccan? 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 Hmm, acá, hmm, hmm, Moroccan hmm. Food. Moroccan food. Mm-hmm. So, yes, I have. Yes, I have. So, acá sí lo he hecho. Está hablando de experiencia. And if you notice, si se fijan, pasa a simple past. I ate it once in Paris. Say with me, please. I ate it once in Paris. Mm-hmm. Exactly. So, aquí dice, lo comí una vez en París. Eso está hablando de un evento en particular. A particular event. So, como les decía acá, en present perfect nos importa si ha pasado. Y en simple past nos importa cuándo. En este caso, un evento en específico. Next one. Have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. No, I haven't. I haven't. I've never eaten it. I've never eaten it. Mm-hmm. So, ¿por qué creen que aquí estamos ocupando doble presente perfecto? Porque no dice cuántas veces lo ha comido, sino que sí lo ha comido. Ajá. Prácticamente. No lo he hecho, nunca lo he comido. Entonces aquí está hablando de una experiencia
E igual, algo que no ha pasado, ustedes no han tenido esa experiencia. Siempre es parte de su vida. Y no está diciendo cuándo, porque no puede. ¿Ok? Como no ha pasado, entonces simplemente no puede hablar en pasado. Ahora, si yo les hubiera preguntado, ¿comiste, did you eat Moroccan food yesterday? Ahí sí pueden poner, yes I did, o no I didn't. Porque estamos hablando de un evento en particular. Next one. Ya casi practicamos. Esta clase va a ser, espero que sea un poquito divertida. Have you ever had green curry? Have you ever had green curry? Ajá. Have you ever had es prácticamente que si tú lo has probado, lo has comido. Entonces, aquí también podemos decir, have you ever had Moroccan food? Esto, eaten o had, se puede intercambiar. Okay. Por ejemplo, have you ever had enchiladas? Have you ever eaten enchiladas? Es prácticamente lo mismo, simplemente potato, potato. Una otra manera de decirlo. Good. So, yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. I tried it several years ago. I tried it. I tried it. I tried it several years ago. Lo probé hace varios años. El ago va al final. I tried it several years ago. ¿Por qué ocupamos simple past aquí? ¿Qué me puede decir? The specific time. Ajá. Aunque no dice exactamente cuándo, sí está siendo específico que fue hace varios años. Entonces, sí hay una expresión de tiempo. ¿Ok? All right. And this one, no, I haven't. No, I haven't. I haven't. No, I haven't. I've never had it. I've never had it. Careful here. Con cuidado acá. I've. Y sale de acá. Miren, I'm gonna close up. Lo siento que lo deslumbre con mi fealdad. Ahí voy. I've. Y de la misma V sale la... ¿Qué sigue? I've. La N. Miren acá, lo voy a decir mal. I never. Miren, no hay interacción entre mi dientes de arriba con el labio. Eso está mal dicho. Aine. Ahora está bien. I've never. Miren la diferencia. I've never. Como cuando miran un hombre o mujer que le gusta. I've never. Ahí está. Good. Siempre acuérdense de eso. So guys, this is pretty much the structure. Aquí prácticamente lo que van a hacer es complementar. ¿Ok? Mira, denme una pregunta en español, así como cuando le están preguntando a alguien. Voy a tomar agua. Acá. Cuando andamos ahí de metidos y le queremos preguntar algo a alguien, si ha hecho algo, ¿cómo le preguntamos? ¿Alguna vez has ido a votar? En elección. Ok, ¿alguna vez has ido a votar? Entonces ahí metemos el presente perfecto. Es igualito que en español. Sí he ido, no he ido. Y ahí queda, vea. Sí he ido, no he ido. Si ustedes dicen que sí, generalmente van a decir cuándo. Fíjate que sí he ido. Fui, escuchen bien, las votaciones pasadas. Y la regué. Fui las antepasadas y la volví a regar. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos con el I have para decir qué ha pasado. Y el simple past para decir cuándo fue. Denme otra pregunta. Sí. No, never mind. Soy el teacher. Voy a componer. Ok. Good. Another question, please. ¿Has visto los X-Men, por ejemplo? Ok, good. Vamos a ponerlos en el chat.
have you seen the X-Men? Have you seen the X-Men? Roberto, have you seen the X-Men? Roberto. Hola. Have you seen the X-Men? ¿Has visto los X-Men? Yes, I have. Ajá. Yes, I have. Y si queremos agregar más información, ¿qué me dijera? I see the movie X-Men 2. Okay. Once years ago. Okay. Entonces, muy bien, ahí vamos, señores. I saw it a year ago. Read with me, please. Yes, I have. I saw it a year ago. Yes, I have. I saw it a year ago. Vaya, entonces, ¿a quién se le trabó la lengua con esto? Entonces, ¿por qué? Se los voy a leer separado. I saw it a year ago. Entonces, es muy pausado. ¿Okay? Tenemos que decir, I saw it a year ago. Give me a second. I saw it a year ago. Okay, very good. Entonces, I saw it a year ago. Ahí está. Entonces, por eso es que a veces no entendemos por el hecho que unimos las cosas. Y el inglés hablado no es lo mismo. I saw it a year ago. El escrito. Sorry. Very good. Denme otro ejemplo, por favor. El último y de ahí vamos a practicar. Sorry. ¿Alguna pregunta ahí? Nuevamente, una pregunta que se le puede hacer a cualquier persona que conozca. Por ejemplo, a alguna niña se le puede preguntar si hace... depiló, pintó, maquilló, no sé cómo se dice, lo sé. Ah, vaya. Good. Me gusta, hay que tener cuidado con el contexto, pero... entonces, la pregunta que tú hiciste... ay, si ya se depiló, si ya se pintó, ¿ya? Entonces, el mismo español ya lo hiciste, estamos hablando de pasado. ¿Sí? Entonces, ya lo has hecho. Por ejemplo, hay mujeres que cuidan mucho su pelo y jamás se lo han teñido, que sería dye, como morirse, pero diferente escritura. Dye es con Y, es teñir. So, quiero ver qué señoritas tengo aquí en la clase. Wake up. Tatiana y Claudia. Makeup. Tatiana, ¿ya te has pintado el pelo? Tatiana. Hola. ¿Ya te has pintado el pelo? Yes, I have. Okay, good. Claudia, ¿ya te has pintado el pelo? Yes, I have. Good. So, la pregunta va a ser, have you dyed your hair? Have you dyed your hair? Yes, I have. O, no, I haven't. Now, how do you say, me lo teñí hace dos meses? Hijo de dye. I dyed. I dyed. 6 months ago. I dyed it 2 months ago. ¿Nunca me lo he pintado? I've never. Cabe mencionar que el I've never es I have never. Solo lo estamos contrayendo. Ese apóstrofe VE es la contracción de have. I've never done it. Nunca lo he hecho. I've never done it.
So guys, tenemos un minuto. Necesito que me empiecen a hacer una lluvia de preguntas con Have You Ever, que van a ser la base. Bueno, yo empiezo. Have you ever ridden a camel? ¿Ya han montado un camello? No. No, I haven't. I haven't. ¿Qué más? I've never done it. More questions, please. Más preguntas. Have you ever crashed your car? Oh, that's painful, doloroso. Have you ever crashed your car? Okay. ¿Cómo se dice? ¿Has tenido algún accidente? Have you ever crashed? Have you ever? Se los voy a poner. Had a car accident. ¿Alguna vez has tenido un accidente automovilístico? ¿Alguna vez has cortado con alguien? Have you ever broken up with someone? Sin llorar esta. Ya se fue. Uh-huh. What else? Have you ever fallen in love? Ah, fell. Fallen. Have you ever fallen in love? Sin llorar, okay. Vaya, vamos en. Have you ever have a dog? Okay, have you ever had, digamos, pets? Good. Para reemplazar al que se fue o a la que se fue. Have you ever drunk alcohol? No. Have you ever drunk alcohol? How do you say ya se han puesto pichinga? ¿O alguna vez te has puesto pichinga? Have you ever drunk? Okay, have you ever gotten drunk? Si ya se han puesto bolengo. Okay, guys. So, vamos a tener media hora. Obviamente esto no va a dar para media hora. Necesito que ustedes vayan sacando más. Have you ever, have you ever? Quiero dejar algo claro. No estén de cochinos. Okay, siempre mantengamos el respeto con todos, tanto para hombres y señoritas. ¿Vamos? Okay. Okay, solo Luis me dijo, okay, buzos ahí. Sí, he visto que levanta más. All right, guys, so go ahead and accept the invite. Sí, sí, levanta más el huevo, pero vamos con tiempo. In order for you to start here. Ok, accept the invite. Los voy a estar visitando. So remember, respect. Hello. Hello. How you doing, guys? ¿Cómo van? Very nice. Emerson.
Okay, go. Emerson, have you ever celebrated your birthday? Okay, nice. Yes, I have. I've celebrated my birthday. Ajá, ¿cuándo? Acuérdese que aquí va en pasado. I celebrated my birthday 5 years ago. Okay, nice. Y si pueden, salgamos nada más de las oraciones. Sé que cuesta un poquito por el vocabulario, pero pueden decir, I celebrated my birthday 5 years ago. Pueden decir, I went to McDonald's with my friends. Fui a McDonald's con mis amigos. I went to Pizza Hut y me cantaron and they sang to me. So, tratemos de agregar un poquito de info. Démosle, continuemos. A lo que nos dé el vocabulario, pero a de verdad sacarle hasta donde tope. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Okay, Claudia, have you ever swam in swimming pool? Repeat, please. Have you ever swam in swimming pool? Uh-huh. In a swimming pool? Please. In a swimming pool? I don't understand. No, that? ¿Alguna vez ha nadado o...? Exacto, en una piscina. Ah, lo de piscina no sabía. Ah, yes, I have many times. So, I have swum. I have swum. Many times. Many times. Good. Y ahora una oración en simple present, en simple past. Para que usted hable de cuándo fue la última vez, y que metamos más información. ¿Cómo se dice? Como la fiesta navideña. I'm sorry, I didn't... A holiday. ¿Christmas? Say it again, please. I last time is in December. Mm-hmm. I swing last time in December. Nice. Solo vamos a cambiar un poquito el verbo. I swam. Uh-huh. I swam. Yeah. Okay, nice. I swam in December. Muy bien. Okay, good. Okay. Continuemos, guys. Sin miedo. Si tienen que googlear la pregunta, googleenla y ayúdense entre todos. Okay. Aquí es donde nos damos cuenta, pues hombre, tío, no sé cómo se dice tal cosa. Ahí vamos, hermano. Okay. Good. Let me check the other group. Good job, guys. Okay. Yes, I have. I mistaken very often. Yeah. ¿Está bien así, muy seguido? Sí, está bien. Frecuentemente. Que aunque sí, está bien. Está bien. Ok. Ok. Uh-huh. What else? Ya terminaron, man. Have you ever traveled in train? By train. Travel. Good. Traveled. Have you ever traveled? Traveled. By train. Huh? Who's going to answer? ¿Quién va? Roberto o Tatiana. Yo. Okay. Have you ever... have you ever offered to help? Ese verbo lo ocupo también como participio. ¿Alguna vez has ofrecido ayuda? ¿Eh? Have you ever offered help?
el help ya no se conjuga porque es este, es ayuda, no es ayudar. Entonces, have you ever offered help? Un poquito confuso, pero ahí ya no es verbo ahí, por eso no se conjuga. Es el nombre. Have you ever offered help? Have you ever offered help? Uh-huh. Okay. Me? Have you ever walked to work? Yes, I have. Good guys, muy bien. Me gusta la estructura de las preguntas, pero ¿y qué onda con las respuestas? Yes, okay. I have. No, I haven't. Y luego algo en simple past de ahí. Okay. Have you ever won a lot of money? Have you ever won the past, the win, de ganar? Mm-hmm. Vaya. Have you ever won a lot of money? Win es ganar, pero no. que se lo ganaron en una rifa o algo así. Exploté un globito y me salieron 100 pesos. Pero Loto. Si tenemos earn, también es ganar, pero earn es que ustedes han hecho algo para lograrlo. Como haber trabajado, no sé, vendiendo cosas. La cosa es que ustedes hacen algo para ganárselo, de merecérselo. El win es así como tipo la lotería, pura chiripa. El lotín, por ejemplo. Ahí sí. Have you ever won money in the lottery? In the lottery. Mm-hmm. Okay, entonces. No, I haven't. I won a lottery. Okay. Entonces ahí sería, yes, I have. I won the lottery 2 years ago. Se los voy a poner en el chat, por ejemplo, aquí. Yes, I have. I won the lottery 2 years ago. Yes, I have. I won the lottery 2 years ago. Good. Vaya, le voy a poner un poquito más de chile yo. Luis. Hey. Ahí con las preguntas que tenía. Have you ever dyed your hair? ¿Ya se ha pintado el pelo? Yes, I have. I have cut my hair 2 years ago. Pero dyed, ya se ha teñido el pelo, se lo ha pintado. No, cut. No, dye. Ah, okay. So you can say, no, I haven't. I haven't. I have never dyed my hair. Repeat after me, please. Démosle conmigo. I have never dyed my hair. I have never dyed my hair. Nice. Tatiana, have you ever ridden a camel? Have you ever ridden a camel? ¿Ya has montado un camello? No, I haven't. Okay. Como se dice, nunca he montado un camello. I have never camel. I have never ridden a camel. Ah, perdón. Mm-hmm. I have never ridden a camel. Okay, nice. Roberto, have you ever crashed your car? Yes, I have. I crashed it 5 years ago. Ahí está. Yes, I have. I crashed it 5 years ago. I like it. So, entonces ahí vamos, guys. Les voy a hacer otra ronda. Luis, have you ever broken up with someone? Broken what? Broken up with someone? No, I don't understand the last sentence, the first last sentence. Broken up? Broken up with someone. Que si alguna vez ha cortado con alguien. Yes, I have. Okay. But I don't remember when. Muy bien.
Pero puede decir, I broke up with a girl a long time ago. Hace mucho tiempo. A long time ago. Siguiente, voy en el mismo orden, no me culpen. Tatiana, have you ever fallen in love? What? Fallen in love, que si ya se ha enamorado. No. No, I haven't. Ah, okay. No, I haven't. Good. Qué suerte. Y dígame algo en pasado. O aquí también, ¿cómo es esto? I have never fallen in love. I have never fallen in love. In love. Nice. Roberto, have you ever had pets? Yes, I have. I ever had 10 years ago. Okay. So I had pets 10 years ago. 10 years ago. Good. Ahora, en esto quiero hacer énfasis en algo, guys. Si yo le pregunto a Roberto que si él ha tenido mascotas, ¿tiene mascotas ahorita, Roberto? No. Okay. Good. Entonces, tuve hace 10 años. Ahí sí le pega. Luis, ¿usted ha tenido mascotas? Yes, of course. ¿Tiene ahorita? Yes, I have a kitty. Ahí está. Entonces, si usted las tiene, puede contestar en presente porque es parte de su presente. Okay. No necesariamente tiene que decirlo, sí, yo tuve una gatita. Si la tiene, dígalo en presente. ¿Estamos? Okay. Okay. Saquemos un poquito más, guys. Una pregunta cada uno. Yes, I have. Y dan un complemento. Ya voy a regresar en 5 minutes. De acuerdo, teacher. Sí. Ok. Hello. Oh. Sí. How you doing, guys? ¿Cómo van? Tengo mis dudas todavía, pero ahí voy. Ok. ¿Dudas cómo? ¿Cuándo y dónde? Por ejemplo, en la composición de la oración. How siempre va primero. Yes. La persona a quien se dirige, que en este caso es you, have you, siempre van ahí. Uh-huh. Ever también es como mandatorio, digamos. No sé si es así. Uh-huh. Luego va el verbo, ¿en qué tiempo? Past participle, que es la tercera columna. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Wait, esperar. No, usemos el verbo golpear, beat. Ok. Por ejemplo, en pasado, beat es beat. Uh-huh. Pasado también. Y el participio es beaten, algo así. Beaten, con TN, beaten. Beaten. Ok. Ese es el verbo que se utiliza en este ejemplo. Beaten. Exacto. Y de ahí el complemento que sería a alguien, por decir algo. Cabal. A tu hermano, digamos. Ajá. Es un ejemplo. Okay. Y en la respuesta. La respuesta, exacto. Y en la respuesta es siempre, yes, I have, que es la que estamos utilizando, have o haven't, para sí o no. Uh-huh. El verbo que se utiliza ya es I, acá sería en pasado, bit. ¿De cómo? En la primera siempre va a ser yes, I have. Si estamos contestando que sí, ahí sí ya es simple past. Ahí va el verbo en pasado, que es la segunda columna. Uh-huh. Por ejemplo, I beat my brother last night. Yes, I beat my brother. Last night. Sí, como que le pegué a mi hermano anoche. Pero por eso mismo, porque es pegué. Ya no es pegado. ¿Ya le has pegado a tu hermano? Sí. Le pegué ayer. Sí, como que bien seguido. Okay. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá para tratar de arreglarles las dudas.
en el inglés, muy bien, eso me llega, tienen que buscar la estructura. Por ejemplo, vamos en orden. Adonai, have you ever dyed your hair? ¿Ya te has pintado el pelo? No. I haven't. No, I haven't. No, I haven't. ¿Y cómo decís? Nunca me lo he pintado. Oiga el verbo, ¿cómo suena? Pintado. Y ahí tenemos. Ajá. I never painted. Dyed. My hair. Exacto. Ahí tú ocupaste el pasado participio porque se dijo ocupando present perfect. ¿Ok? Dijiste, nunca me lo he pintado. I have never dyed. Entonces, prácticamente ahí el have funciona como auxiliar. Entonces, si ustedes tienen have más otro verbo, tendría que ir en el past participle. Next one. Claudia. Have you ever ridden a camel? No, I haven't. No, I haven't. I've never ridden the camel. Ridden a camel. Entonces dicen, I've never, y repiten el verbo y complemento de la pregunta. Have you ever ridden a camel? I've never ridden a camel. Ahí va la estructura. Have you ever played soccer? I've never played soccer. Si se fijan, va hasta en el mismo orden. Solo cambian la frase que va antes. Have you ever? Y si es no, van a poner I've never. Luego el verbo y complemento sigue igual. Eso no cambia. Emerson, have you ever crashed your car? No, I haven't. I've never crashed my car. Bien, solo contestemos en negativo ahorita. Adonai, have you ever had a car accident? Yes, I haven't. I have. Digamos que no ahorita, solo para dominar la estructura. Okay, no, I haven't. Uh-huh. Had a car accident. I never have a crash accident. A car accident. Mm-hmm. Claudia, have you ever broken up with someone? No, I haven't. I never broken somebody. Ajá, broken up with someone. Ya, entonces solo cambiamos esa frase. La última con negativo. Emerson, have you ever fallen in love? No, I haven't. I've never fallen in love. Ajá, ahí está. ¿Se fijan quién está que están cambiando el have you ever por el I've never? Y luego el complemento es el mismo. Ahora, eso es en negativo y seguimos ocupando present perfect. Por eso es que todo va igual. Pero digamos que sí. Solo van a poner yes, I have. Y como sí pasó, ustedes pueden ser específicos en cuándo pasó un evento. Y ahí es donde ocupamos pasado. Por ejemplo, Adonai, have you ever had pets? ¿Ya has tenido mascotas? Yes, I have. Ahí dejémoslo. Yes, have. Emerson, have you ever drunk alcohol? Yes, I have. Okay. Claudia, have you ever gotten drunk? No, I have. No, yo sé que no lo ha hecho. Solo estamos practicando con sí. Entonces, cuando nosotros hicimos yes, I have, ya cumplimos, digámoslo así, con nuestra cuota de present perfect. Ahora, si queremos decir cuándo fue, que ayer donde ocupamos simple past, por ejemplo, me tomé 2 cervezas anoche. Yes, I have. Punto. I drank 2 beers. Y ahí va en pasado, porque estás diciendo que sí y estás diciendo más información de un hecho en particular. I drank 2 beers yesterday. Have you ever drunk alcohol? Yes, I have. I drank 2 beers yesterday. ¿Estamos más o menos o todavía hay algún issue?
Espero que no me olvide. Vaya, entonces lo que tú puedes hacer ahí es, por ejemplo, siempre buscar estructura. ¿Okay? No va a ser fácil al principio, pero una vez ustedes leen la estructura, cómo van las cosas, el mismo orden, pues ya va a ser más fácil. ¿Okay? Traten de practicar. Emerson y Claudia, si Adonai tiene una pregunta, ayúdenle, que estamos para eso. Ok. Thank you, teacher. All right. Yes, I have. I have ever arrived, yeah, any place every week. Okay, and my question is, have you ever bought new shoes? Shoes. Un poquito así. Shoes. Shoes. Uh-huh. Si decimos uh-huh. Shoes, es como que se haya comprado un Jesús. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Uh-huh. Ok. Repítame la pregunta, disculpe. Have you ever bought new shoes? Nice. No, I haven't. I never bought. But? But. New shoes. Okay. Muy bien. Okay. All right, quiero ver a señorita Beltrán. Tati, have you ever lost a cell phone, Tati? Have you ever? Lost. Perdido. Uh-huh. A cell phone. No, I haven't. I have never lost myself. Ok, muy bien, buena estructura. Ahora digamos la verdad. De verdad nunca he perdido ninguno. No, solo me lo han robado, pero no he perdido. Okay. Las bocas. Ok, good. Bueno, los veo un poquito más sólidos que antes. ¿Tienen alguna pregunta antes de regresar? No. No, teacher, quizás cuando, digamos, usted hace la pregunta, uh-huh. y aún, por ejemplo, el ejemplo del perro, usted todavía tiene uh-huh. una en la actualidad, puede responder de forma presente. Sí, sí. Acuérdense que yo no les voy a mentir, y los nombres, esto lo tienen que ocupar toda la vida. Si usted uh-huh. todavía lo tiene, pues hable de su realidad. Eso no cambia. Okay. Okay. All right. Very good. So, how do you say, let me see. ¿Alguna vez has hecho algo loco en tu vida? Hey. Have you ever crazy in your life? Casi. Have you ever done? Have you ever done something crazy? Any crazy in your life? Con eso hubiéramos empezado ahí todos contando cositas de locura en la vida. Okay, guys. So let's go back. Regresemos al main room. Okay. Thank you. All right, very good. So we are all back. Ya estamos todos otra vez, señores, señoritos. Bye, guys. Remember something. Esto lo tienen que practicar. Okay? Si no lo practican, por gusto. Okay? Present Perfect Experience. Necesito que me hagan 5, 3 ejemplos de esto. Donde ustedes me digan que sí a algo. Yes, I have. Y ocupamos simple past, y 3 cuando digan no, I haven't, I have never, y el complemento que tengamos con eso. Ok. So, ¿cuál es la tarea, muchachos? 3 ejemplos de cada uno, con sí y 3 con no. Más fácil no lo pude haber dicho.
Ok, un par de noticias que tengo 2 minutos antes de la otra clase. Acaban de escribir en el grupo, se los comparto, que ahorita están recibiendo todos los documentos. Y por el mismo medio que lo enviaron, más o menos el miércoles de esta semana se les va a notificar a los que no han recibido los documentos. ¿Ok? Si ustedes tienen algún detalle con los documentos, pues se pueden contactar con ellos directamente. ¿All right? Y acuérdense que para poder concluir su curso tienen que tener el 80%. He visto que han estado trabajando mucho, que se han estado ayudando ahí, así que that's good. Solo asegúrense de seguirlo practicando. Al final, la plataforma nada más es para que ustedes aprueben el curso, pero el conocimiento les tiene que quedar a ustedes. Ese 80%, si no es real, veamos cómo lo podemos subir a algo que ustedes puedan medir y que puedan hacer. No solo de ir pasando, sino que de verdad el conocimiento entre. Cualquier cosa, traten de escribirme en la mañana, porque ya después de las 4 o 5 de la tarde ya prácticamente estoy ocupado hasta que termino mis clases a las 10. All right? Entre 9 y mediodía, entre 9 de la mañana y quizás, bueno, a veces porque tengo también otras clases, entre 9 y 1, 2 todavía me pueden encontrar. Cualquier pregunta, estoy a la orden. So guys, thank you very much on behalf of Inglés Corporativo. Acuérdense de todas las picardías que han hecho para el Have You Ever. Y nada, háganlo personal para que la estructura se les quede. Gracias, guys. Thank you. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Good night. Bye.